the fear of living for another day. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Sabes? Mira, no, fíjate que gracias por haber venido de antemano, ¿verdad? Pues sí. Pero quería hablar con vos, fíjate, porque tengo un problema y quiero que le comuniques ahí a los demás amigos, ¿va? Y yo confío en vos porque sé quién sos, ¿va? Y la verdad es que voy a emprender el camino a irme para los Estados Unidos de mojado y ahorita mismo voy a ir a hablar con mis hijos para comunicarles que los voy a dejar donde la mamá. ¿Y ya tenés todo? ¿Los coyotes? Y... Pues sí, ya tengo todo pagado. Mi hermana de Estados Unidos y mi tío me han estado ayudando. ¿Va? Y voy a hablar con él ahorita, con mis hijos ahorita para írselos a dejar a mi abuelo. ¿Va? Y solo quería decirte que cuídate, viejo. Y, órale, pues, viejo. Y cualquier cosa, ahí estamos. Y, suerte y todo lo que vayas a hacer algún ahí. Problema, ¿algún problema? Ay, comunicame si necesitas algo, todo bien, pues. Está bueno, pues. Te saludas ahí a tu familia. Y nos vemos pronto, yo sé. Va, pues, te cuidas, viejo. Va, pues. Mis hijos, a ver cómo voy a hacer. A ver cómo van a tomar esto, pero espero que lo entiendas. Y, bueno. ¡Hijos! ¡Papá! ¡Walter! ¡Papá! ¡Miguel! Hijo, ¿qué tal? Necesito hablar con ustedes. ¿De qué, padre? Pero bueno, quiero que nos sentemos a hablar seriamente. Pues yo no sé cómo lo van a tomar ustedes, ¿va? Pero ustedes saben que ni para los frijoles y las tortillas me alcanza ya, ¿verdad? Sí, y lamentablemente yo voy a irme para los Estados Unidos. ¿Y qué? Ajá. Pero no se preocupen, yo los voy a mandar a traer. Y la verdad es que... me duele dejarlo, ¿verdad? No quisiera dejarlo, ¿verdad? Pero voy a dejar un rato, un tiempecito con su abuela, pues, y lo voy a extrañar mucho, la verdad, pero necesito dejarlos con ellos para sacarlos adelante en sus estudios y todo eso, y quisiera que me comprendieran, no es que yo lo quiera. Te comprendemos, padre, te entendemos. Y quiero que vayan a listar sus cosas ahorita, yo aquí los voy a esperar, yo tengo listadas las cosas. Ahorita va. Bueno, pues, aquí los espero. Cuida, traer a mis hijos ya que ya es hora. Walter, si quieres, vámonos, emprenden las cosas que vamos a emprender el camino ya. Ya está todo listo aquí. Sí, yo aquí les tengo los juguetes en esta maleta. Vamos, está. Pues, su camisa para que llevar no todo. Sí. Ahí por cualquier cosa le dejo la llave a su abuela para que venga a sacar fotos lo que quieran. Apúrate. Ahí voy, hijo. Vamos. Vamos. Lo voy a dejar. ¡Ey, claro. Chente! ¡Va, pues, Chente! Bueno, nos vemos. Nos voy a extrañar, jóvenes. Se cuidan. Pomito. Piulo. ¡Va, pues! ¡Nos vemos! ¡Me cuidan a mis hijos! ¡Mamá! Quiero hablar con usted. Hijo, siéntense. Nos voy a hablar, vamos a hablar un poco sobre su abuela con respecto a lo que hablamos. ¿Qué pasó? Pues, fíjate, mamá, que la situación aquí en El Salvador está muy crítica y yo ya no puedo estar manteniendo a mis hijos y quisiera ver si tú me pudieras cuidar a mis hijos un momento porque voy a emprender un viaje en el cual llevo bastante riesgoso, pero... no los puedo llevar ahorita, después los voy a mandar. ¿Ya lo pensaste bien? Pues sí, ya lo pensé bien, ya tengo todo planeado, desde hace meses atrás lo he venido planeando y ya hablé con mi tío, el de allá de los Estados, y él me ha estado ayudando. Ya cuando yo llegue ya voy a terminar de pagar al coyote. Los coyotes ya están de acuerdo. Que no sí, ya, ya estamos de acuerdo. Solo quiero ver si tú estás de acuerdo y me sí, pudiera cuidarlo. Sí, te portas bien conmigo. Sí, nosotros sí, nos portamos sí, bien. Sí, yo quiero que si se porta mal, me la aconsejas como que fuera la madre de ella, respétenla, para que cuando yo los mande a traer ya estén un poco más educados, los quiero ver grandes ya. Sí, pues. Sí.
Y no sé, yo me voy a ir y recordar que te quiero mucho y siempre voy a estar pendiente de todo, pues, y gracias, voy a aprender bien, padre. Y fíjate, papá. Bueno, pero, pues, quiero, oiga, se porta bien y ya a su casa, mejor. Gracias, nos cuidamos. Sí, ahí un gusto. Gracias. Adiós, pues. Adiós. Vamos, no lo olviden, oigan. Adiós. No se apuran, ve. Yo les dije que vinieran temprano. A las 10 les dije y no vienen. Hombre, qué impuntuales son. Facundo. ¿Qué pasó, Anastasio? Aquí venimos. Ya, perdón la tardanza, pero allá pararon unos soldados que nos registraron todos y nos dijeron que para dónde íbamos. Nosotros le dijimos que iba a comprar aquí al supermercado. Pero ya es tarde, ganemos tiempo, no hablemos más. Pero mira, ya te contactaste con Juan. Sí, ahorita le hablo a Juan. Mero, vale, dale para que deje allá. 74-85-96-40. Juan, ya estás listo, Juan. Juan, ya estás listo. Ahí vamos ya a encontrarte. Bueno, ahorita llegamos entonces. Que ya nos está esperando, dice. Va, ahorita vamos. Síganme. Tengan cuidado. Una troca salió de Durango. ¿Qué tal? Cabal, ya se tardaron mucho. A las 2 o 3 de la mañana. Ya me hablaron, ya vienen, me dice. ¿Vienen ahí? Vienen, ya. Un gusto, bravo, camarada. Don Juancho. Don Toño, mucho gusto. Pedro. Hey. Mucho gusto. Hey, Toño. Leo. Disculpe la tardanza, que nos agarró la tarde ahí por los camaradas. Y que ellos van inmigrantes también. También son inmigrantes. Entonces, Cano. Pedro es mi nombre. Ah, Pedro. Ignacio, mucho gusto. ¿Y usted? Toño. Ah, hey, mucho gusto, Chente. Mucho gusto. Chente. Mucho gusto. Ah, mucho gusto. Chello. Chente. Bueno, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, somos 7. Bueno, ya todos pagaron. Soy el único que no me has pagado, sos vos. Y no nos vas a pagar. Bien, pero yo quedé de acuerdo con él que ya le iba a dar, cuando usted viera allá, le iba a dar lo demás. Yo aquí le voy a dar 110, lo que me va a faltar. $500 para completar todo. Va, está bueno. Y mira, y a mí no me pensas dar, ¿no? Pero no sé cómo van ustedes. Vos no me pensas dar a mí, ¿no? Bien, allá te voy a dar. Va, y no te vas a tirar. Ey, pero vamos a hacer esta onda rápido, porque si no la migra no va a guachar. Entonces ahorita emprendemos. Pero camino, pero para... antes de salir, llevan agua. Sí, solo un poquito. Llevan todo lo necesario, todo. Comida. Sí, todo necesario. Va. Entonces sí, estamos listos. Emprendemos por Punto Ciego para Guatemala, entonces, ¿verdad? Sí, cabal. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir. Camarada, andate atrás. A las 2 o 3 de la mañana, dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana. Pero se disfrazaron de monjas para poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera las revisaban. Oye, Juan, ya no aguanto los pies, Juan, ya ando cansado, Juan. Sí, yo igual. Yo tengo ahí tengo cuidado. Bueno, pues vamos a descansar un rato. Vamos a descansar un rato. Ya ando muy bien, Ignacio. Vamos a comer agua, Ignacio. Vamos a descansar, Juan. Y comamos porque se hace mucha hambre. Qué camino más agotador, Juan. Hey, señores, ahorita ya vamos llegando a México, ya vamos. Yo aquí tengo unos panes, no sé si van a querer. Bueno, está bien. Ah, está bien, con todo lo que tengo. Ahí vamos a comer algo porque agua. El lugar que vamos a pasar ahorita tienen que ponerse las vivas. Vamos a hacer un plan, ve. Aquí está la línea. Esa línea es la que vamos a tener que saltar. El que se quede se va a quedar y le va a atrapar la migra. ¿Entendieron? Sí. Okay. Entonces comamos y nos preparamos para salir. Tiene una descarga, padre, ahí. Bien.
¡Ah, hormiga, hormiga! ¡Ey, hey, qué pasa! ¡Ey! ¡Hormiga! ¡Echate agua! ¡Quítate! ¡Quítate la camisa! ¡Aventala, aventala! Yo no tengo camisa. Es que no una camisa, un centro. Ahí botá la camisa que está llena de hormigas. ¡Tiene hormigas, tiene hormigas! De verdad, ¿eh? Falta bastante, Juan. Pues falta un poco ya. Ya casi vamos llegando. Yo creo que entramos ya. Nos vamos ya. Cheyo, se te quedaron las hormigas. Sí. ¿Y Cheyo? Hey, Cheyo, apurate, vos. Ponete esa camisa ya y nos vamos. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío. ¡Mira, mira, mira! ¡Quieto! ¡Se trataron! ¡Agarra este! ¡Están ahí, están ahí! ¿A dónde estarán? ¡Se fueron al río! ¡Ahí los agarraremos! ¡En el río los alcanzamos! ¡Vamos! ¡Llévatelos! ¡Llévense! Camina. Agarraron a Cheyo. Hijo de suya. Ey, agarraron a Cheyo. Agarraron a Cheyo, ey. Este Cheyo bien pamadito, bo. Mi viejecita sacarla de la pobreza. Me quemaban las noches de frío. Por poquito me ahogaba en el río. Y aquellos que sufrieron lo mismo, les dedico este corrido. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no... ¿Cuánto falta? Ya nos lo agarró la migra. Hay pilas. Esa es la carretera que lo va a llevar. Ah, ya. Sí. Ah, entonces con el dinero, después nos vamos para allá. Tienen un contacto ahí. Va, entonces sí, entonces nos vamos. Gracias. Gracias por todo, se cuidan. Gracias. Mucho gusto, ¿cuál es tu nombre?
Mariano. ¡Ah, Mariano! ¡Viva! Luis Camacho. Dígalo. ¿Y qué? ¿Nos vamos para la casa? Sí, no, no, no. Gracias a Dios que estás aquí. Yo le pedí a Dios para que todo saliera bien. Vamos. Gracias. Quería saber qué pasó con mi vida. Buenas, aquí vive Ignacio Polanco. ¿Sí? Sí, yo soy. Aquí la migración le manda una carta. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Cómo para qué? Usted ha sido deportado. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ha tenido unos problemas. Puede leer ahí. Estimado Ignacio de la Caña Polanco. Por este medio se le solicita a una reunión en la Procuraduría de Deportaciones de la Migración. Pero esto no puede suceder, esto no tiene que pasar. Quiero terminar. El día 15 de agosto de 1920, del corriente año, se llevará a cabo su juicio en el cual declararemos el problema migratorio que tiene usted aquí y por favor presentarse. ¿Qué significa esta palabra? Hola, pues, me tengo que ir. No, ¿por qué? Pero, ya le leo, ya leo lo más importante, leo lo más importante. Pero, ¿y cómo, qué tengo que hacer? ¿Tengo que llevar abogado o algo? Claro que tiene abogado. Si usted tiene papeles y está con visa, no hay problema. Usted solo tiene que llegar a esa hora. Pero ese día. ¿Y si no tengo papeles, si no tengo visa, nada? Pero eso lo hubiera pensado antes de cruzar la frontera. Pero. Tranquilo, hijo, todo saldrá bien, todo saldrá bien. Hay que pedirle a Dios que tenga confianza en él, ¿va? Y ahora, ¿quién podrá ayudar? Dios me va a deportar la migra. Yo, ¿y cómo voy a hacer con mis hijos? No sé. ¿Cómo voy a mantener si me regreso? Ey, ¿qué te pasa, bro? No, nada, es que por lo, el problema que nos llevó ahí, la situación de una casa. Yo no quiero que me deporten, me siento bien estresado y no aguanto mis hombres. Yo quisiera que algo que me desestresara, pero yo siendo dañino. Ey, vamos, vení, vamos a hacer algo que te va a relajar. No. Venite, hombre, vente, no, hombre, no seas así. Vamos, vamos, vas a ver que esa onda te va a relajarte. Va, trip. Pero si usted... Se miran bien sano, ¿cómo van a relajarme con algo? Ya vas a ver, hombre, cuando sientas eso, te vas a sentir en las nubes sin ningún problema. Vaya, pues está bien. Pero sí, pero no, no le vayas a hacer nada a nuestro tío. ¿Va? Porque no lo vas a... Vas a quemar, ¿va? Sí, no le ves, compadre. ¿Qué pedo, ¿qué pedo, rey? ¿Qué pedo? Siempre preparando un cuerpo en mente para el combate.
Ya rendidos salgo pa' la calle. No me importa que me miren ni que me señalen. Pues desde chamos que no fumo ya en los soportales. Han pasado 20 años, ahora no me hacen. Dije la tierra.